Muchos sueños, proyectos y expectativas se albergan en cada rincón de la Universidad de Costa Rica al iniciar las clases. Muchos de ellos pertenecen a jóvenes de zonas lejanas. Este es el caso de Johan, Mónica y Andrea. Soy de Santa Cruz de Guanacaste y mis principales metas son de ahí salir bien, ¿verdad? Tener un ponderado alto y estudiar bastante y disfrutar la etapa que es la universidad. Las principales expectativas que tengo para este año es disfrutar esta experiencia, hacer grandes amigos y principalmente terminar mi carrera y ser profesional. Mónica y Andrea, quienes además fueron compañeras desde la escuela, se vinieron desde Santa Cruz para retomar sus estudios. Un caso similar es el de Johan, vecino de Punta Arenas, quien nos comentó su experiencia. Ha sido para mí una experiencia muy grata, pero a la vez sacrificante, venirme hasta San José para poder cumplir un sueño que para muchos se les dificultó por diversas razones, no pudieron entrar o no tuvieron las oportunidades. Gracias a Dios, mi familia me apoyó, me siento muy a gusto aquí en San José, pudiendo estudiar lo que quiero. Y para todos esos estudiantes que me están viendo, les doy la recomendación de que pónganle. Esta es una oportunidad que no se le da a cualquiera. Estos tres jóvenes son parte de los miles de estudiantes que conforman la Universidad de Costa Rica y que comenzaron el pasado 7 de marzo a forjar su futuro y el de nuestro país.